Chayupacha llega el equepo, viene cargado de abundancia para su pueblo mucha fortuna. Camisa kiwanata marca chirina, kamayakutin perunt asiñan y jayayaki panaisa sinna. Hichiroh kusisin urumunat marca chirinaka, unihap jabak satoken jabali pokapinita otaja. Muy buenos días a toda la familia, a todos nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Estamos realmente, la casa está llena, como decimos, compadres, comadres. Nos han venido a visitar nuestros hermanos artesanos del sector Cochabamba. Están haciendo antesala y observen una variedad de artesanías nos han traído para poder mostrar, porque prácticamente este domingo va a culminar la Feria de la Cita con el gran remate. Miren, hay una variedad de trabajos bellísimos trabajados por nuestros hermanos, trabajados por el sector Cochabamba. Miren, realmente hay tejidos, artesanías también en madera, en yeso, una variedad de propuestas que vienen innovando también nuestros hermanos artesanos. Así que no se olviden, este domingo es el gran remate, compadres. Tenemos que ir con toda la familia, la invitación a través también de nuestro Taipi de esta mañana. Gracias. Ya vamos a hablar con nuestros hermanos, están haciendo antesala, están esperando nomás ahí para que puedan ingresar. Miren, han madrugado, miren estos juguetitos, les voy a mostrar de nuestras épocas. Mira, para nuestras guaguas, el Spider-Man, el hombre araña. Mira, qué bonito, me encanta. Para su niño, no para su niño, para las guaguas. Bueno, ahí está. Atención, nuevamente la invitación. El domingo, el gran remate. No se olvide, por favor, en el campo ferial. Nuestros artesanos nos van a estar esperando. Vamos a continuar y vamos a irnos ya nomás con los periódicos. Mongabaila también es presente. Atención, por favor, gracias, gracias a Mongabaila Lata. Más de 50 fallecidos y miles de damnificados en Perú, Ecuador y Bolivia por lluvias e inundaciones. Veamos la fotografía que acompaña esta noticia. Y veamos las puntualizaciones. De acuerdo con los pronósticos de los servicios de meteorología e hidrología de los tres países, las lluvias continuarán hasta mediados de marzo, pero los efectos se pueden extender hasta abril e incluso mayo. En Bolivia se ha declarado el departamento de Pando en desastre, así como otros 18 municipios. En Perú, el Consejo de Ministros ha declarado la emergencia en 260 distritos. A propósito de lluvias, compadres, comadres, tenemos también el informe de prensa. En esta ocasión, Ramiro Charcas, quien nos estará hablando también de alerta roja. Atención, por favor, vayamos con esta noticia. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología extendió la alerta roja por desborde de ríos en las cabeceras de las cuencas que atraviesan parte de la ciudad de La Paz, específicamente la zona sur. Desde esta institución se pidió tomar muy en cuenta estos avisos para que las autoridades actúen con prontitud. En dos periodos, del 7 al 9, del 9 al 12, se va a prolongar por, repito, las crecidas que se van a dar en la cabecera, y eso es en menos de 30 minutos que corre el agua, porque ahorita las pendientes también del terreno que guarda esta cuenca pequeña, pequeña, pero muy caudalosa y de respuesta rápida, estamos presentando así hasta el día 12. Cuando se emite una alerta roja hidrológica, se refiere a que los desbordes van a ser inminentes, lamentablemente. Y cuando es naranja, con posibles desbordes. Ahorita estamos viviendo el fenómeno del Niño, y lo que hace el Senami es hacer un seguimiento a la amenaza como tal. Vemos la amenaza, lanzamos las alertas meteorológicas, hidrológicas y todos los productos que contienen. Por su parte, el viceministro de Defensa Civil aseguró que no solo es La Paz, sino también el Alto, que están en alerta. Las lluvias persisten sobre todo en el norte del departamento y los desbordes de los ríos son inevitables. Ustedes saben que las principales represas han llegado a su nivel máximo y en este momento hay un rebalse natural, pero este rebalse natural ha sobrepasado las expectativas y los límites de su rebalse normal, de manera que todas esas aguas confluyen en algún río, en una cuenca o en alguna quebrada, comúnmente llamamos, que tiene su influencia en el municipio de La Paz y en el municipio del Alto. Por lo tanto, se debe tener muchísimo cuidado, porque esto sí nos puede traer serias consecuencias. La alerta roja también es para el departamento de Pando por la crecida del río Tahuamanu, afectando a los municipios de Puerto Rico, Porvenir y Filadelfia.